Estos tres juegos serán retirados de la tienda de Steam y sus desarrolladores los están regalando a todo el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me conocen como Gato y en este video hablaremos de tres juegos que son una joya para que lo puedas reclamar, que antes estaban de pago, antes se tenían que comprar y ahora mismo por tiempo limitado están gratis porque serán retirados de la tienda de Steam. Ya vamos a ver por qué. Uno de ellos tiene cromos, el segundo es un juego de realidad virtual y el tercero es un juego interesante. Para entender bien el contexto tenemos que entrar aquí a esta página de noticia de Steam que ha salido el 10 de enero, hace 2 días, llamado Dissolution of Happy Hot Goblin. No sé si ustedes conocen a este desarrollador llamado Happy Hot Goblin, pero para el que no lo conozca, acaba de lanzar este mensaje que lo vamos a traducir para que podamos leerlo muy rápidamente. Y el mensaje dice lo siguiente: hola amantes de los frutos del trabajo de Happy Hot Goblin. Para ahorrarle algo de tiempo en su apretada agenda, el resumen de esta publicación es que se disolverán todos los juegos que tiene esta desarrolladora. Incluido este, se eliminarán de la Steam Store. Si ya lo tienes, nada cambiará. Ahora la razón de esto es que debido a la dificultad del desarrollo de los juegos, en realidad de las ventas de juegos y la pandemia, la gente de Happy Hot Goblin han decidido pasar lentamente a otras industrias u otros proyectos. Así que han decidido disolver la empresa y distribuir las IPs a las personas que, en su opinión, deberían poseerlas. Y lo siguiente ya es un mensaje personal. Que te desee mucha suerte y que disfrutes del juego si es que aún no lo juegas. Esa empresa es uno de los ejemplos de un montón de otras empresas pequeñas que han tenido que eliminar sus actividades debido a la pandemia, debido a muchos impedimentos que incluso el propio Steam les pone como barreras, porque si bien ustedes saben que Steam a veces es un poco jodido al momento de darle dinero o darle distribución a las desarrolladoras, sobre todo más pequeñas. Y este es un ejemplo muy claro de esos casos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los juegos que ahora mismo están free to play? Los juegos son estos. El primero es Uphill Skiing. Este es un juego de realidad virtual, así que si tú tienes tus cosas de realidad virtual, vas a poder jugarlo. Yo no lo tengo, pero igual lo voy a reclamar. Es un juego de esquí donde tienes que usar tu casquito de realidad virtual y tienes que ir esquiando por la nieve. Se ve muy bueno, me gustaría jugarlo. El siguiente juego también es un juego de realidad virtual, pensé que no lo era. Es un juego de exploración donde tienes que resolver rompecabezas y lo bueno de esto es que es cooperativo, se puede jugar de dos. Tienes que explorar bastante y encontrar secretos. Muy bueno el juego. Y el tercero se llama Nightheim. Este juego es un juego de tablero. Ojo, escuchen bien lo que digo. Es un juego de tablero donde la trama principal es que estamos en una pandemia y tenemos que reconstruir la ciudad. Suena muy paradójico luego de que una pandemia real ha terminado con la desarrolladora de este juego. Pero para hacerle justicia, vamos a reclamarlo. Miren, lo bueno de este juego es que tiene cromos, chicos. Tiene cromos de Steam. Y no se ve por otro lado que se tenga que comprar algo más dentro del juego para que se hagan efecto los cromos. Así que yo me imagino que ni bien le damos en jugar, vamos a guardarlo en nuestra biblioteca y vamos a poder farmear esos cromos. Así que vamos a probarlo. Abrimos el Idle Master, que si no sabes qué es el Idle Master, es un programa para farmear cromos. Entonces abrimos el Idle Master y revisamos si nos reconocen los cromos de este juego Niheim. Porque ya no se puede comprar. Supuestamente tendríamos que tener los cromos ya, pero por ahora no me aparece nada. Me sale que no hay más cromos disponibles. Esto puede cambiar en el futuro. Puede ser que si jugamos realmente este juego, si nos den los cromos, voy a probarlo a ver y luego podré decirles en otro video qué me sale. Porque les voy a avisar esto. ¿Se acuerdan que Siberia y Siberia 2 estuvieron gratis? Y fue solamente por tiempo limitado. Estuvieron gratis en Steam por tiempo limitado. Porque ahora mismo se puede comprar. Solamente se puede comprar. Y también tiene cromos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que me dieron los cromos. En teoría no te debería haber dado nada. Porque yo no gasté nada
de dinero en este juego Siberia, a pesar de que ya lo tengo en la biblioteca. Y sí me dieron los cromos, entonces espero que Niheim o Niheim me dé los cromos también de la misma manera en el futuro. Son 1, 2, 3, 4, 5 cromitos. Así que esto ha sido todo, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Les invito a que vean este video que están viendo aquí en la pantallita final. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.